¿Qué tal, amigos de mi colección jurásica? Estamos muy contentos en este día. Hoy acaba de llegar el primer embarque de dinosaurios de la marca Papo a mi colección jurásica. Esta caja fue enviada directamente desde México, Distrito Federal. Quiero mandarle saludos a nuestro amigo Andrés Bolaños. Muchísimas gracias por este primer embarque, este primer paquete para echar a andar nuestra tienda jurásica. Recuerden a todos los amigos que nos están viendo que sí, efectivamente, estamos vendiendo dinosaurios Papo y los estamos haciendo envíos a toda la gente que vive dentro del interior de la República Mexicana. Los hacemos llegar y también hacemos envíos a Latinoamérica. Los amigos de Chile, de verdad, no lo piensen mucho, mándenos un correo. Chequen en nuestro Facebook, en la galería de imágenes, los precios en pesos mexicanos. Los convertimos, nosotros hacemos su cotización con todo lo que necesiten para poder hacerlos llegar. Les checamos hasta dos o tres opciones de envío terrestre o aéreo, dependiendo cuál sea su presupuesto. Pero no duden, de verdad, los amigos de Chile, nosotros sabemos que allá se batalla muchísimo para poder conseguir figuras de la marca Papo, pero ya estamos entregando y distribuyendo. Nos acaba de llegar esta caja mediana. Algunas figuras ya tienen dueño, algunas figuras ya están vendidas, solamente están esperando para su entrega. Y otras figuras, bueno, pues van a estar disponibles para entrega inmediata dentro de la zona norte del estado de Veracruz. Por ahí la gente de Tampico, fuera también, en el estado de Tamaulipas. Si gustan, podemos también hacérselos llegar a los amigos de Poza Rica, Naranjos y Cerro Azul. También podemos hacerles llegar sus figuras a los de Poza Rica. Ojo, chavos de Poza Rica, Veracruz. Estas figuras pueden llegar sin gastos de envío. Se los hacemos llegar en persona. Solamente, por favor, mándenos un correo para que nos digan cuáles son las figuras que les interesan. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay adentro de la caja. Bueno, aquí vienen los dinosaurios así como nos llegan desde la distribuidora. Vienen muy súper protegidos aquí con estos. Vamos a abrir. Tenemos este plástico burbuja para protegerlo de golpes. Y rápidamente vamos a ir viendo qué dinosaurios son los que están en el interior de la caja. Uy. Tenemos primero un Smilodón Papo. Qué bonita figura. Yo la verdad nunca los había visto de cerca. Muy, muy padre. Y bueno, vamos a hacerle también reviews a estas figuras muy pronto, en cuanto tengamos las propias. Algunos de estos dinosaurios se van a quedar para mi colección jurásica y otros, pues como les comentaba, están disponibles. Anquilosaurio. Tenemos aquí a este bonito anquilosaurio. Y aquí pueden observar ustedes cómo vienen los dinosaurios. Nada más vienen con esta bolsa de plástico, lo cual ayuda bastante a que el costo no sea muy elevado. Tenemos Carnotauro. Qué bonita figura del Carnotauro. Igual con su mandíbula articulada. Padrísimo. Padrísimo este Carnotauro, sin duda alguna. Tenemos también Dimetrodón. Velociraptor. Este Velociraptor va para nuestro amiguito Diego Sánchez. Este Velociraptor ya tiene dueño. Es para Diego Sánchez. Tenemos, ¿qué más tenemos? Tapejara. Ah, tenemos dos. Ok, tenemos. Ah, ya sé. Este dinosaurio fue el que yo me gané en el concurso de fotografía de la marca Paladinos. Este es mi Tapejara. Este es para mi colección jurásica. Próximamente, pues, nos vamos a hacer su review. Y este es para venta. Este está disponible para las personas que quieran. Son dos tapejaras de los nuevos dinosaurios del 2015 de la marca Papo. Increíble detalle en estas figuras. Tenemos aquí al estegosaurio, el dinosaurio con tejado. El estegosaurio,
Este me parece que es la nueva edición con la nueva pintura que no tiene manchas blancas en las placas, perdón. Tenemos Triceratops. Este también va para el papá de Diego. Este Triceratops va para Toño Sánchez. Triceratops adulto. ¿Qué más tenemos? Espinosaurio. Este espinosaurio está disponible para venta inmediata. Espinosaurio Aegyptiacus. Recomendación, vean el video número 7. Aquí viene el review de este hermoso espinosaurio. Es mi imaginación, no lo siento un poquito más pesado que el que yo tengo. Pero no sé, está increíble la pintura. Bueno, ya le hicimos review a este. Espinosaurio Aegyptiacus. Tenemos Paquicefalosaurio bebé. Qué bonito color azul tiene. Paquicefalosaurio bebé. También está disponible para venta. Tenemos el Oviraptor también disponible para venta. Está hermoso este Oviraptor. Hermoso el Oviraptor. Trae aquí está, miren. El huevo que se está robando el Oviraptor. ¿Qué más tenemos? Ah, Triceratops bebé. Hombre, esta caja está súper surtida de figuras. Muchísimas gracias a los amigos de Paladinos. Aquí, bueno, aquí quiero suponer. Ah, sí. Aquí viene el Pteranodón. En esta caja. Aquí alcanzamos a verle sus patitas. No lo puedo abrir porque este es para está disponible para venta. Ahí se alcanza a ver sus patillas ahí. Pteranodón. Y bueno, dejamos lo mejor para el final. Tenemos el nuevecitititititititito apatosaurio. Este apatosaurio es para mi colección jurásica. Próximamente esperen el review de este dinosaurio. Muy prontito ya. Apatosaurio joven. No es un bebé ni es un adulto. Es un apatosaurio como adolescente. Por ahí para las personas que estaban preguntando del tamaño y eso lo vamos a medir para que vean en su tamaño exacto. Y aquí está el apatosaurio. Y por último, vamos a quitar la caja para que dé espacio. Pesa un montón. Tenemos el rey de la colección, el increíble Brachiosaurus de la marca Papo. El Brachiosaurus Papo. Pesa muchísimo, yo creo que pesa más de 1 kilo. Y también le vamos a hacer un review. Este está disponible para venta, el Brachiosaurus. Así que, bueno, ya saben, este fue el destape de la caja, el primer paquete del pedido de mi colección jurásica. Dinosaurios disponibles para venta. Para que los vean, que sí es una realidad. Mi tienda jurásica está disponible y está abierta, lista para hacer envíos de dinosaurios a toda la República Mexicana y también a la gente de Sudamérica. Con muchísimo gusto les hacemos su cotización. A los amigos de Perú que han estado preguntando, a los amigos de El Salvador también, los amigos de Chile, los amigos de Argentina. No duden en hacernos llegar sus correos, por favor. Es importantísimo que, o sea, bueno, sí podemos responderle sus mensajes en Facebook y tratamos de hacerlo también en Facebook de manera inmediata la respuesta, pero es más pertinente que nos manden un correo electrónico con su dirección exacta, su código postal y el país y el estado del cual están hablando, para poder hacerles llegar sus cotizaciones lo más precisas posibles y bueno, que ustedes puedan hacer sus balances económicos para ver si les conviene o si les resulta pagar los envíos hasta allá. Y un dato, si se juntan entre, por ejemplo, para los amigos de Chile que estén interesados en adquirir Papo, yo me imagino que ahí en Chile hay algunas páginas de coleccionistas de dinosaurios. Un consejo, júntense entre varios y hagan un solo pedido y les hacemos llegar una sola caja y ya ustedes ahí se encargan de distribuirlos para que les resulte más económico pagar un envío entre 4 o 5 personas, que el costo de la caja del envío es más o menos el mismo, a tener que mandar uno o dos dinosaurios y pagar un envío carísimo. Entonces, bueno, nos despedimos por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue mi colección jurásica y este fue el destape de lo que hay en la caja en este pedido de dinosaurios disponibles para venta en mi tienda jurásica. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.